Dios ya. 500 años unos europeos barbados llegaron a lo llamado continente americano habitado por millones con pueblos avanzados cómo vas a descubrir un continente ya poblado europa no es el mundo ni la civilización no llame un descubrimiento a lo que fue una invasión ¿Qué? contemos la historia sin héroes ni villanos somos nietos del conquistado y el conquistador cortes no venía de españa sino de Castilla y no conquistó a México porque no existía eran distintos pueblos que habitaban Mesoamérica dominados por mexicas que ejercían su tiranía por eso Cortés en su contra los unifica indígenas contra indígenas eso es la conquista luego los crollos exigen su herencia los hijos de los españoles hicieron la independencia ni indigenistas que no ven las tres raíces ¿Eh? ni eurocentrista que solo ve sus narices ¿Cómo? ni leyenda negra ni rosa qué dices la conquista tiene mil de matices grises, ni indigenista que no ve las tres raíces, ¿Qué? ni eurocentrista que solo ve sus narices, ni leyenda negra ni rosa. ¿Qué dices? La conquista tiene miles de matices grises. Los sacrificios son la justificación del europeo para atraer la civilización. Si sí había sacrificio, pero ni de chistes son las decenas de miles de su santa inquisición. No soy de los que creen que buscaran un genocidio, sobre todo porque un indio muerto no trabaja. La corona intentó que se. Se tratará bien al indio, pero el hombre saca el cobre cuando está buscando plata. La independencia utilizó al indigenismo para su nacionalismo, pero sigue el clasismo: ser blanquito, morenito, no es lo mismo. Y hay una cruz en cada casa, eso es el colonialismo. colonialismo. Somos nietos de un mestizaje con sangre, pero era una conquista. No iban a ser amables. El hombre es un producto de la época en que nace. Nuestros tataranietos nos verán como salvajes. Indigenista que no ve las tres raíces, neurocentrista que solo ve sus narices, ah. ni leyenda negra ni rosa, ¿qué dices? La conquista tiene miles de matices grises, sí. ni indigenista que no ve las tres raíces, ah. ni eurocentrista que solo ve sus narices, sí. respeto al pueblo negro que también es parte de mis raíces, ay. Eso. Nos vemos el próximo lunes, continuamos en De Buena Fe, paz. Gracias, Daniela, acá por esta noticia rapeada. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy examinaremos de manera crítica los principales supuestos que tenemos acerca de la conquista de México. De acuerdo con una versión de la historia del periodo, en el 2021 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan ante la avanzada que encabezó Hernán Cortés, y con ello del triunfo español que consumó la invasión del territorio que durante mucho tiempo fue la Nueva España. Sin embargo, es importante someter esta etapa de nuestro pasado a una revisión que nos permita dimensionar cada suceso y cada personaje en su justa medida. Por principio de cuentas, cabe aclarar que aunque en la época de la conquista existía un dominio bélico y territorial de los mexicas, también había una diversidad de ciudades estado indígenas en la ahora región centro de México que se mantenía en resistencia como Tlaxcala, Texcoco o Chalco y que tuvieron influencia directa en la organización del ejército que terminó doblegando al Imperio Tenochca. Asimismo, la conquista del resto de territorio se dio de manera gradual, pues la fundación del virreinato de la Nueva España no fue sino hasta 1535, hasta varias expediciones al sur y al sureste, que incluso continuaron tiempo después hacia el norte, pero sin éxito inmediato, como en la península de Baja California, que pudo ser colonizada hasta el siglo XVII. Además de estos matices, ¿qué otras cuestiones debemos integrar a nuestra comprensión del tema? Para hablar al respecto está con nosotros el historiador Federico Navarrete. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios, sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche tengo el gusto de presentarles a Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también un intelectual público activo en temas como el racismo y la discriminación. Gracias Federico por venir. Es un gusto estar aquí, Gibran. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Qué Bien, tal gracias. estos tiempos de encierro? Pues de mucha actividad, este, de, he estado escribiendo mucho, he aprovechado para eso, y por otro lado, pues las redes sociales nos mantienen en contacto, ¿no? Aún si no nos vemos físicamente, nos encontramos en todo el tiempo en debate y hasta en más encono que cuando estamos sí, claro. físicamente. Sí, porque físicamente, pues uno ve a la gente a la cara, es otra persona. En las redes sociales es muy fácil ya, demonizar y... y ponerse uno contra las letras del otro, contra los dichos del otro. Ahora me da gusto que podamos conversar presencialmente, de buena fe no hemos dejado de grabar así, y, y siempre es distinto, creo que para mantener el, el tono así. Y ahora te invito, porque has estado escribiendo en Twitter, en algunas iniciativas que coordinas en la universidad, y también desde un libro que hiciste sobre la conquista. La conquista ha sido tema, porque conmemoraremos... 500 años de que sucedió. Y no solamente la conquista. El gobierno de la República quiere conmemorar también la fundación de México Tenochtitlán. Pero por ahí ya ha habido algunos que dicen que no se puede decir que se haya fundado también en un año 21. Empecemos por ahí. Eh, es la fecha correcta para conmemorar ambas cosas. Eh, pues ese esa siempre es un debate con las conmemoraciones, ¿no? El, si, si realmente lo que, lo que se dice pasó en esa fecha. Y me temo que lamentablemente en los dos hitos que estamos eh, marcando, eh, no está claro que podamos establecerlos únicamente en ese año. ¿no? Eh, el, por hablar de la fundación. Eh, pues realmente las, los códices y las, las historias escritas por los indígenas y los españoles varios siglos después hablan de 1325 dependiendo de, de cómo lo, 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 lo hagas la equivalencia de los dos calendarios del calendario mexica y del calendario español pero hay diferencias también en las fechas, y esta fecha de 1321 pues tiene que ver con la idea de una serie de eventos lunares y una fundación lunar de México-Tenochtitlan, que la verdad no, 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 no ha convencido a la mayoría de los especialistas y a mí tampoco particularmente, como una fecha histórica. Por otro lado, la México-Tenochtitlan, todo parece indicar que se fundó sobre una ciudad anterior, que era una ciudad Otomí, que se llamaba también el ombligo de la luna o algo que tenía que ver con una de las posibles etimologías del nombre México. ¿no? Eh, que es, puede significar el ombligo de la luna también, aunque tampoco está 100% claro, todo esto está lleno de siempre de dudas, hay versiones contradictorias, y, el, y entonces pues lo que, lo, lo que conmemoraríamos sería la fundación de un centro político, de un, de un pueblo que se construyó después de haber pues, conquistado tal vez, sometido o al menos eh, instal, haberse instalado encima de otro pueblo que ya existía previamente. En ese sentido, esa fundación de 1321 no es una fundación prístina. Es ya resultado de una relación política, lo mismo que lo que sería pues la fundación de la Ciudad de México dos siglos después, por ahí de 1524. No fue exactamente en 1521 eh, cuando los españoles decidieron construir la capital de su nuevo dominio, de lo que querían que fuera su nuevo dominio, todavía no lo era, en, sobre las ruinas de lo que había sido la antigua capital mexica que habían destruido tres años antes. Entonces, más bien eso lo que nos habla es que en el caso de la Ciudad de México, que la Ciudad de México ha sido fundada muchas veces y que de alguna manera, pues una ciudad para la mayoría de los pobladores de la Ciudad de México, que somos hijos de inmigrantes de primera, segunda o tercera generación, pues la Ciudad de México fue fundada hace 40, 50 años, hace 30 años cuando llegaron nuestros papás aquí, ¿no? De todas partes del país y de todas partes del mundo. ¿no? Entonces, creo que el, en ese sentido, pues siempre va a ser un poco arbitrario y, y por otro lado, la fecha de 1521 para la conquista es exacta porque el 13 de agosto de 1521, es decir, hace casi 500 años, fue destruida México-Tenochtitlan y fueron derrotados los mexicas. Pero eso no fue la conquista de México, porque ese país que llamamos México no existía. Fue la conquista de una, un señorío, eh, el, quizá el más poderoso del centro de Mesoamérica, pero no era todo México, desde luego. Y por otro lado, olvidamos que 99% del ejército que ganó esa guerra... Que conquistó no era español, sino uh -huh. era indígena. ¿no? Eso es lo. Entonces ahí hay otra ambigüedad en, en lo que entendemos por conquista de México. No fue la conquista de todo el territorio y también quien solemos poner como el protagonista de la conquista, que son los españoles, pues no fueron los únicos protagonistas de la conquista. Había 99% más de otras personas que solemos ignorar en nuestra visión de la conquista. ¿no? Entonces, pues sí, sí hay mucho que discutir. Sí, eh, la mayor polémica en toda esta discusión pública, quizá se generó a partir de que el presidente López Obrador hiciera de la solicitud en una carta al rey de España de que ofreciera disculpas, eh, no se entendía muy bien a quién, ¿no? Y después cambió la formulación, ¿no? A que ofrecieran disculpas conjuntamente el Estado mexicano y España. Pero probablemente esta petición del presidente es también eh, fruto de esta lectura poco compleja que se hace de ese proceso que se llama la conquista. Tú complejizas eso muchísimo. Dices, primero, no fueron los actores fundamentales. Hubo una serie de actores, eh, todos los cuales pueden considerarse condiciones necesarias, no sabemos si suficientes para que ocurriera ese proceso militar. Y después, algo que a mí me llama mucho la atención es que... Fue un proceso político, si queremos decirle una conquista, está bien, pero donde hay un protagonismo indígena muy importante. Eh, nos decías, fueron indígenas conquistando a otros indígenas, donde el 1% eran eh, combatientes españoles. Para el momento en que se cifra este proceso, eh, lo decisivo de este proceso, ¿Cuál era la capacidad militar de los españoles, de este 1% que formaban parte de esta, digamos, coalición anti-Mexica? Este, en el momento, justamente en, a, a finales de abril, el 25 de abril. De 1521, es decir, hace casi exactamente este 500 años, Cortés hizo una revista ya preparando el asalto final a, a México Tenochtitlán. Después de que ya habían cercado la ciudad por, por todos los extremos del agua de Texcoco y realmente las, las, las tropas aliadas indoespañolas dominaban el, el Valle de México, salvo el islote de México Tenochtitlán, Cortés hizo una revista de sus tropas y resultó que tenía poco menos de un millar de, de soldados españoles de los cuales había 100 caballeros, o sea, solo 100 tenían caballos, y la mayoría de esos caballos no eran caballos de guerra, eran caballos agricultores traídos del Caribe, que no eran muy buenos en combate, o sea, no eran el tipo de caballos que nosotros imaginamos cuando imaginamos una caballería militar fuerte, tendrían cuando mucho 40 arcabuces que eran armas de muy poca capacidad, que tenían que recargarse de, entre cada disparo, que no podían realizar más de un disparo cada tres o cinco minutos, o sea, no eran las armas de fuego que nosotros conocemos ahora. Y quizá el punto clave de su ventaja fuera que, fue que mandaron construir 12 bergantines, 12 barcos de, eh, de bajo calado para poder moverse en las aguas del lago de Texcoco, y que eso sí les permitió controlar el agua. Yo diría que en términos militares, la, el mayor poderío de los españoles era eh, los bergantines que les permitieron hacer una guerra por agua que nunca se había hecho antes y sobre todo el empeño absoluto que tenían en la victoria. O sea, los españoles habían venido a, a, México, a lo que ahora llamamos México a vencer o morir, básicamente. Venían como forajidos porque habían roto la ley en Cuba, habían, se habían, habían roto su pacto con el gobernador de Cuba y la única manera de que no acabaran colgados de la horca era que vencieran y que conquistaran algo que le pudieran ofrecer al rey para que el rey perdonara su traición. Entonces, estaban determinados a vencer o morir. Y esa es una gran ventaja estratégica. No es una ventaja de superioridad tecnológica, no es tampoco una ventaja de superioridad moral, se llama desesperación. El 99% del ejército, que eran alrededor de 100 mil, hay quien dice que había hasta 200 mil soldados indígenas, a mí me suena que está exagerado, y pues más o menos, nunca, nunca sabremos, pero hablamos de 100 mil soldados, pues estaban unidos por diversas razones, ¿no? Muchos eran enemigos de los mexicas y pues estaban continuando una rivalidad que había existido desde antes, como los tlaxcaltecas. Otros habían sido vasallos de los mexicas y ya no querían segu seguirlo siendo. Hizo una especie de revolución y entonces decidieron cambiar de amo, por así decirlo. Y todavía no estaba claro quién iba a ser su amo, porque los españoles pues tampoco se veían tan poderosos, ¿no? O sea, digo, entonces también, si los españoles eran menos de mil y los mexicas tú sabían que eran, sabías que eran diez mil y llevaban fastidiándote 30 años, pues a lo mejor te ibas con estos locos y a ver qué pasaba luego. ¿no? Y otros eran de plano, ahí sí, quizá traidores, en el sentido de que eran los antiguos aliados de los mexicas, como los Tescocanos, que habían, tenido, habían compartido el poder Tescoco y Tenochtitlan durante los últimos 100 años, y a la hora de la hora, hora, hora Tezcoco se pasó del lado español para hacerse más poderoso. Entonces, digamos que los indígenas estaban actuando haciendo política a su manera, a la manera mesoamericana, que era una política muy facciosa, en que era un, de alguna manera un enfrentamiento entre pueblos que siempre habían estado enfrentados, y los españoles metieron un nuevo componente ahí, que era esta voluntad de victoria absoluta y la capacidad que tenían que, como no eran indígenas, podían poner de acuerdo a todos los indígenas. Si los tlaxcaltecas hubieran querido organizar una rebelión contra los mexicas, los tezcocanos no los hubieran seguido, porque hubieran dicho, no, pues nosotros nos matamos hace 10 años, en la última guerra no sé qué, y entonces no nos se hubieran seguido. Si los tezcocanos hubieran querido hacerla, los tlaxcaltecas y los chalcas no los hubieran seguido. En cambio, como a los españoles nadie los conocía y eran como los new kids on the block, pues entonces era más fácil que todo el mundo se aliara con ellos porque no eran los viejos enemigos conocidos. Héctor Aguilar también retoma en una de sus columnas recientes, donde retoma también tu libro... Eh, un trabajo que tiene la hipótesis de que eh, Cortés pudo convertirse en un articulador de estas distintas facciones que menciona, porque fue antes una especie de mercenario o de eh, combatiente acomodaticio. Para resolver pleitos sucesorios en algunos de los señoríos. ¿Coincides con esta lectura? Sí, estoy, es de, es de José Juan López Portillo y me parece una lectura muy, muy interesante. De hecho, una cosa que tampoco se suele contar es que los españoles llegaron a México en abril de 1519, esta expedición, la de Hernán Cortés, en abril de 1519 y para mayo-junio, básicamente se estaban muriendo de hambre. Las pocas provisiones que traían de Cuba ya no les duraban. Y no sabían plantar maíz, aparte no habían venido ni a plantar maíz, ni a ni a, ni quino, ni a maranto, ni a ni a trabajar la tierra. Entonces empezaron en Veracruz, donde estaban, empezaron a sacar, saquear a los pueblos este, vecinos y a robarse los alimentos, hasta que el gobernante de Zempoala, el llamado cacique gordo de Zempoala, eh, los decidió invitarlos. Digo, si ya nos están robando, pues mejor vamos a, a, a invitarlos y a ver cómo lo resolvemos. A ¿no? ver qué le sacamos. Y a partir de entonces, lo que sucedió es que los españoles dependieron al 100% de la, del alimento y del sustento que les daban los indígenas. Eso es algo que tampoco nos suelen decir, ¿no? Que de los 26 meses que duró la campaña militar, 24 los españoles fueron alimentados todos los días, semanas, día, semana a semana, mes a mes, año a año, por sus aliados indígenas. Tenían cada había cientos de mujeres encargadas de preparar la comida, de compartir el hecho de los españoles, de curarlos de sus heridas, de hacerles masajes en la noche, y realmente los españoles eran eso, eran como unos mercenarios que poco a poco conforme fueron avanzando hacia México Tenochtitlan realizaron actos de violencia tales que generaban mucho miedo. Y ese miedo, pues los gobernantes prudentes lo que hacían era mejor les daban de comer, los recibían bien, los trataban bien para que no los atacaran a ellos y los convencían de que fueran y atacaran al vecino, ¿no? O sea, básicamente es como finalmente los españoles funcionaban como un esquema de venta de protección, como el que tan lamentablemente sucede en nuestro país y en muchos países del mundo hasta la fecha. No eran gente que estaba dispuesta a una violencia extrema y la única manera de evitar su violencia extrema era aliarte con ellos y, y, y dirigir su violencia hacia otro lado. ¿no? Entonces, digamos que desde eso, podríamos se podría escribir una historia de la conquista de cómo los indígenas van manipulando a los españoles a lo largo de esos 24 meses llevándolos con sus diferentes objetivos. Primero es, las, son las disputas dinásticas. Eh, Tlaxcala le de, tenía cuentas con Cholula y entonces convenció a los españoles de que los cholultecas iban a atacar y fue la atroz matanza de Cholula. Luego, Tlaxcala quería con, este, conquistar a Tepeaca, que era el gran centro político con el que había tenido guerras desde hacía décadas, pues conquistó a los españoles, convenció a los españoles de que conquistaran a Tepeaca y así sucesivamente. O sea, Cortés siempre dice: Yo decidí atacar tal ciudad, yo ordené hacer esto. Pero en realidad Cortés no conocía el país, no sabía de la política que era complicadísima. Y entonces todo lo que hacía era porque un gobernante indígena, a través de Malinche siempre, porque era la traductora, le murmuraba al oído. Los de esa ciudad son malos, vamos contra ellos. Los de esa ciudad son nuestros amigos, no los ataquemos. Y así fueron, los diferentes grupos indígenas fueron llevando a los españoles por su lado a lo que les convenía. Y los españoles también manipularon eso para hacerse más poderosos. O sea, fue una, fue una situación muy ambigua, ¿no? En que los pueblos indígenas seguían sus objetivos y los españoles seguían los suyos. Y los españoles estaban convencidos que todo era por ellos. Y seguramente los tlaxcaltecas estaban convencidos que todo era por ellos y los texcocanos pensaban lo mismo. ¿no? Como pasa en muchas alianzas políticas. Es decir, todos estaban haciendo política con sus recursos. Naturalmente, eh, eh, los combatientes españoles desde una posición de debilidad, que seguramente eh, no pasaron a la historia como deberían de haber pasado. Y, y yo creo que en muchos momentos estuvo en las manos de poderes indígenas realmente mayores, exterminarlos, pero decidieron utilizarlos. Creo que aquí queda muy clara eh, la circunstancia de que tenían pleno conocimiento de su condición humana y que estos mitos que se vendieron por tanto tiempo en, en la historia mexicana, de que les consideraron un carácter divino, etcétera, etcétera, eh, no tienen un asidero si vemos eh, la interacción política que llegaron a tener. ¿No? Sí, no, definitivamente. El, la, la idea de que Cortés es quetzalcoatl es un invento más bien de los españoles que fue utilizado para legitimar su conquista a ojos de los indígenas. ¿no? Pero el, y, y aún es probable que en los primeros tiempos los españoles sí fueran considerados dioses, pero en Mesoamérica los dioses no eran buenos. O sea, nosotros pensamos Dios y pensamos en Dios Padre Todopoderoso, que es bueno, que tiene una barba blanca y que da la ley y que es la justicia y el orden y la bondad. No, los dioses mesoamericanos había dioses caníbales, había dioses que eran fieras feroces, eran criaturas peligrosas de las que tenías que cuidarte. Entonces, a lo mejor los españoles sí eran considerados dioses, pero más como ese tipo de dioses peligrosos y salvajes, de alguna manera, que como el dios de, de, las, de, las, de los murales religiosos católicos. ¿no? Entonces, también hay diferentes concepciones religiosas en esto, no solo, no solo la católica y no solo la idea del dios bueno como Quetzalcoatl. ¿no? Vamos a ir un corte, usted siga con nosotros, estamos conversando sobre la conquista de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM sobre la conquista, sobre eso que se llama la conquista, que fueron una serie de procesos militares y políticos muy complejos. Habitualmente eh, se tiene a los tlaxcaltecas por traidores y es un estigma que sigue pesando de alguna manera etérea, porque a veces ya ni siquiera se justifica, eh, ni siquiera se molestan las personas que señalan eso, en justificar de qué mito histórico viene ese señalamiento. ¿Cuál fue verdaderamente el papel de los tlaxcaltecas en el proceso de la conquista? Pues los tlaxcaltecas fueron tal vez los principales aliados de los españoles, al menos los más leales, porque se aliaron con ellos eh, a partir de septiembre de 1519 y los acompañaron en las buenas y en las malas hasta que vencieron a sus enemigos comunes. Que eran los mexicas. Sin embargo, no hay que olvidar que Tlaxcala no se rindió ante los mexicas, eh, ante los españoles. Digo, la primera vez que llegaron los españoles a territorio tlaxcalteca, los tlaxcaltecas los enfrentaron de guerra y estuvieron a punto de vencerlos. Fue una guerra que duró dos semanas, salvo por dos cosas. Los pudieran, podían vencer salvo por dos cosas. Una que, como correspondía a la etiqueta de la guerra en Mesoamérica, cada día les daban de comer a los propios españoles, porque en la idea que tenían los meso mesoamericanos de lo que debía ser una guerra justa, nunca debías ganar por hambre, por sorpresa o por traición. La batalla debía ser pareja. Y entonces los, los tlaxcaltecas le dieron de comer a los españoles y de alguna manera les salvaron la vida. Eso también era porque querían negociar con ellos eventualmente, porque otra cosa que sucedía en Mesoamérica es que nunca había derrotas totales. La idea, siempre decimos, y es frecuente que se diga, ¿por qué los mesoamericanos no exterminaron a los españoles? Bueno, porque en el mundo mesoamericano no, ten, no tenemos la menor indicia, in, indicio de que existiera la idea de exterminar a un grupo. La idea de que tú puedes eliminar por completo un grupo y exterminarlo no es una cosa natural en los seres humanos. Para eso tienes que tener una serie de ideas racistas que te permiten definir qué grupo es, tienes que tener una serie de ideas deshumanizadoras que justifican el exterminio de ese grupo y tienes que tener toda una tecnología para deber asistir para un grupo. Eso no existía en la Mesoamérica del siglo XVI, tampoco en Europa en esa época propiamente. Los grandes genocidios justamente empiezan a partir de la, de la, de la conquista de América. ¿no? Europa fue aprendiendo eso del exterminio. Justamente con los indígenas americanos y luego se siguió en África y Ajá. luego acabó exterminando a su propia población en Europa en el siglo XX. Pero eso no era algo que hicieran los mesoamericanos. Entonces decir que por qué no exterminaron a los españoles sería pues, decir que por qué no volaron o por qué no inventaron la bomba atómica. O sea, tío, no estaba en su cultura ni en su mundo. ¿no? Pero por otro lado, Tlaxcala. Entonces una vez que los españoles eh, eh, los españoles ganaron esta guerra con Tlaxcala porque atacaron a la población civil, cosa que tampoco se hacía en la guerra mesoamericana. Cuando ya estaban desesperados y estaban a punto de ser derrotados, los españoles empezaron a, hacer, a realizar incursiones nocturnas contra ciudades, atacando civiles desarmados. Tres días después, los tlaxcaltecas llegaron a negociar con ellos, básicamente no porque no los pudieran vencer militarmente, sino porque el costo de vencerlos militarmente iba a ser demasiado alto y tomaron la decisión estratégica de mejor esa violencia de los españoles, dirigirla contra sus enemigos y no ser víctimas de esa violencia. Fue una decisión basada no tanto en una capacidad superior militar de los españoles, sino en el reconocimiento que los españoles estaban dispuestos a utilizar la violencia sin ningún tipo de norma civilizada, como la concebían los mesoamericanos. Y entonces pues, a ese tipo de gente, pues mejor que esté de tu lado a que sea tu enemigo. Para ¿no? mí es desolador lo que me dices tremendamente, porque quiere decir que en política siempre tiene una ventaja el que tiene menores límites. Morales, y que es mejor incorporarlo al bando de uno que combatirlo. Pues por eso ganan los fascistas, ¿no? <laughs> Digo, en el siglo XX, ¿por qué ganaron los fascistas en las guerras? Porque estaban dispuestos a hacer cosas que los otros bandos no estaban dispuestos a hacer. Sí, es una, es una tristeza de la historia entendida como una rivalidad de poderes, de esta visión de la historia política, violenta, masculina, también belicista, ¿no? que es la, la ideología de los españoles. Pero Tlaxcala, era, Tlaxcala es, un, es una población muy interesante porque era un pueblo plebeyo. A diferencia de las otras ciudades mesoamericanas como Cholula o como Texcoco o como México o como Chalco, que tenían gobernantes toltecas, que eran los gobernantes como de Abolengo, en Tlaxcala no había toltecas. Era una población plebeya y muchos de ellos eran refugiados del Imperio Mexica. Tlaxcala era básicamente un mal país, una región no demasiado próspera, muy fría, sin demasiada agua, sin acceso a recursos naturales, en la que habían ido refugiándose en los últimos 50 años grupos desplazados por la expansión mexica. Entonces, lo que los unía era básicamente su animadversión hacia los mexicas. ¿Era una nación de oprimidos? De alguna manera, y era un régimen relativamente democrático, porque el poder se circulaba entre cuatro señoríos que se lo alternaban y que tomaban decisiones consensuadas, que se tomaban en asambleas en cada uno de los señoríos. Entonces, esa fue una decisión social de irse por el lado de los españoles, porque vieron la oportunidad de romper justamente esa situación de marginación y encierro en la que habían estado históricamente desde hacía varias décadas. ¿Y en esta alianza política qué sacaron los tlaxcaltecas? Bueno, a, a corto plazo sacaron que destruyeron a sus enemigos históricos, los mexicas. Y bueno, los destruyeron. O sea, y sí, conquistaron su ciudad y la asolaron, cosa que ellos nunca hubieran podido hacer con sus propias fuerzas. Y que por otro lado, esa idea de conquistar una ciudad y asolarla era algo que en Mesoamérica no se hacía. Entonces, fue algo completamente nuevo. ¿no? Y a lo largo del, siglo, del periodo colonial, en el siglo XVI, Tlaxcala mandó siete embajadas o más a la corona española para defender sus derechos y consiguió que se le reconociera como una ciudad igual a las ciudades españolas, que a los gobernantes tlaxcaltecas se les diera título de nobles y de, y de reyes legítimos de su ciudad, que a la nobleza tlaxcalteca se le reconociera como una aristocracia igual que la aristocracia española, que los tlaxcaltecas no pagaran tributo como los otros pueblos indígenas y que pudieran mantener su territorio sin que se los quitaran los españoles. Eso es unas condiciones que no son de conquistados, son de aliados, uh -huh. y la corona siempre reconoció a Tlaxcala como su principal aliado en la Nueva España. Ya les cumplieron el acuerdo. Sí, de, por, porque los tlaxcaltecas lo exigieron. ¿eh? Los españoles no tenían el menor empacho en romper acuerdos con indios, porque finalmente como los indios eran inferiores, pues no era cuestión entre caballeros. Pero más bien los tlaxcaltecas de lo que fueron capaces nunca dependieron de la generosidad o de la bondad española siempre defendieron sus propios intereses y fueron, entre otros, los que escribieron la primera gran historia de la conquista. ¿Dónde los defendieron? De son Tlaxcala. Ellos? Que es una historia en que lo que te cuenta es cómo Tlaxcala fundó la Nueva España y cómo Tlaxcala es el centro sagrado de la Nueva España. No es para nada una visión de los vencidos, sino es una visión de los vencedores indígenas. Otra cosa que es importante, que es una hipótesis de varios historiadores, es que Tlaxcala al negociar con España le dio a España las herramientas para poder gobernar a los indígenas. Tlaxcala dijo, queremos ser una ciudad como una ciudad española, y entonces a los europeos se les, se les ocurrió, ah, pues para gobernar a los indios vamos a organizarlos en repúblicas de indios que son como las ciudades españolas. Entonces, inclusive se podría plantear que el régimen de gobierno de la Nueva España, de la población indígena, lo definieron los tlaxcaltecas antes que los españoles, o, o fueron una iniciativa tlaxcalteca que luego fue aprovechada por los españoles. Y no olvidemos que durante todo este periodo, para fines del siglo XVI, todavía el 99% de la población de la Nueva España era indígena. Los, los españoles no habían llegado más de 10.000 a la Nueva España para fines del siglo XVI. Y a lo largo del periodo colonial, los españoles nunca fueron más del 10% de la población. La inmensa mayoría de la población de la Nueva España fue siempre población indígena. Y la mayoría de ellos eran indígenas conquistadores. O sea, se consideraban descendientes de los que habían ganado la conquista, no de los que la habían perdido, supuestamente, en el siglo XVI. Los estudios postcoloniales suelen leer los procesos de colonización como grandes heridas originarias que inflige un pueblo dominante, a uno dominado, y que derivan en conductas muy concretas que se pueden rastrear hasta nuestros días, que son los comportamientos racistas, la violencia sexual que se desboca en algunos procesos de descolonización o el alcoholismo en pueblos indígenas, que es también una constante en el mundo en estos procesos. Sin embargo, lo que nos cuentas eh, es distinto a esta posición de unos dominantes, otros dominados, herida originaria y se acabó. Sin embargo, sí tenemos todas esas conductas que en esos estudios se reconocen como fruto de esa herida originaria. ¿Cómo debe articularse? Esta historia más compleja que nos cuentas, donde hay unos vencedores indígenas, con esta orida, estas heridas originarias y sus resultados más concretos. Es, esa es una muy buena pregunta y realmente cuando planteo estas ideas, todo el mundo me hace objeciones un poco como la que tú me estás planteando, o bueno, señalamientos como tú el que me planteas, y son muy legítimos, ¿no? O sea, finalmente México sí es una sociedad colonial. En que existe un claro privilegio de los que tienen la piel más clara, de los que hablan castellano, de los católicos, de los occidentales, frente al resto de la población que no son todas esas cosas, ¿no? Que hablan una lengua indígena, que tienen creencias religiosas diferentes, que no tienen la piel clara, que son de origen africano, de origen chino, de origen indígena, de todo tipo, ¿no? Y, y entonces el, la, generalmente hemos construido una visión de nuestra historia que atribuye todo eso a la conquista. Y un poquito, eso es, yo creo que muy, cuando muchas personas critican el concepto de conquista, están criticando esa idea de que el, en 1521 llegaron los españoles, mandaron, destruyeron todo y desde entonces los españoles son los únicos que mandan y los indígenas y todos los demás están en una posición de avasallamiento, de inferiorización, de discriminación, de marginación. Ahora bien, mi, yo no niego que exista todo eso. Lo que, lo, lo que es, lo, la idea es que, mi propuesta es justamente que eso no sucedió en 1521. No, y no fue tampoco necesariamente el, resu el resultado inevitable de la guerra de 1521. Después de 1521 pasaron muchas cosas. Llegaron más y más españoles y los españoles estaban convencidos, ellos sí que habían conquistado y que tenían el derecho a mandar sobre los indios. Y entonces desde 1521 Cortés hizo una serie de pactos, pero los siguientes funcionarios coloniales que llegaron cinco años después, pues no los honraron porque pues, eran pactos personales de Cortés y ellos eran del representantes del rey y no tenían por qué honrarlos. Y así eso empezó a pasar. Y los españoles sí impusieron un régimen abiertamente discriminatorio y racista, en el que solo los españoles podían tener poder, en el que solo los españoles podían ocupar los cargos públicos, solo ellos podían ser sacerdotes, solo ellos podían practicar los oficios, solo ellos podían ser comer comerciantes a gran distancia. Y entonces, a lo largo del periodo colonial, pero no fue un proceso inmediato, fue un proceso de tres siglos en que los, los grupos de origen español, españoles y criollos, fueron apoderándose de más y más poder de más y más tierras, de más y más recursos, utilizando ese principio discriminatorio, y fueron despojando a los indígenas en un proceso gradual. Vimos que los tlaxcaltecas no se dejaron. Entonces, no es que la conquista les haya permitido a los españoles de despojar a todos los indígenas. Los tlaxcaltecas se defendieron, y muchos otros también. ¿Cómo se defendieron? Se defendieron por medio de tribunales. Y, y lograron justicia, porque finalmente la corona también sabía que no podía gobernar sin los indígenas. ¿no? Entonces, ahí había un equilibrio político. A la corona tampoco le gustaba que los españoles fueran demasiado poderosos, porque se le iban a independizar. Entonces, a veces favorecía a los indígenas para debilitar a los criollos, a veces favorecía a los criollos para debilitar a los indígenas y jugaba un poquito como referee. Pero, de todas maneras, el privilegio era fundamentalmente para los europeos, para los españoles. Y eso son, es un proceso de tres siglos que va marginalizando a las poblaciones indígenas. Y también vienen las epidemias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, que reducen la población indígena de una manera terrible y que debilitan a las sociedades indígenas. Pero aún así, en 1820, para hablar del otro, 1821, para hablar del otro conmemoración de este año, México es un país 70% indígena. El otro 20 tantos por ciento son mulatos, mestizos y gente de orígenes muy diversos. Y los blancos o criollos son menos del 10% de la población. En el momento de la independencia en México, yo creo, aunque no lo podremos demostrar, pero yo apostaría que había más gente que hablaba náhuatl que gente que hablara español. Y sin embargo, todas las leyes del nuevo país se hacen en español, y pese a que esta, esta minoría de la población del 10%, impone cultura, impone idioma, impone leyes, impone un régimen político. Y entonces, mucho de lo que le atribuimos a la conquista, el despojo de tierras indígenas. La persecución de las lenguas indígenas, la destrucción de las culturas indígenas, es en realidad cosas que hicieron los gobiernos independientes de México a partir de 1821. O sea, los peores despojos territoriales fueron los de los liberales, pero por mucho. Por eso las grandes rebeliones indígenas, el gran ciclo de rebeliones indígenas de este país es en el siglo XIX. La rebelión de Yucatán, la de los Yaquis, son contra los gobiernos mexicanos, no contra el gobierno español. ¿Por la, la, las rebeliones que se hicieron contra el, el, los gobiernos españoles y las oficinas de rentas, esas sí derivaron en exterminios de poblaciones específicas? En algunos casos sí, pero la mayor parte de los casos la corona prefería quitar al funcionario, o sea, porque eran rebeliones contra funcionarios específicos en el periodo colonial y la corona, como, como funcionaba como referí, muchas veces lo que hacía es que quitaba al funcionario, pactaba otra vez con los indios y mantenía su dominio. Pero el gobierno mexicano no podía hacer eso, porque ya era el gobierno mexicano contra la población mexicana. Ya, ya no era una guerra imperial, ya era una situación nacional. En que, en que, entonces la idea, por ejemplo, de que México había que hablar un solo idioma y que había que forzar al 70% de la población a que abandonara su idioma original y, a, y hablara solo español, es una idea del México independiente, no, del México, no, del, no de la Nueva España. Y mucho de lo que hablamos de colonialidad en México, en realidad son fenómenos del siglo XIX y del siglo XX. Lo que pasa es que al mismo tiempo la historiografía nacionalista de la época proyecta todo eso hacia el pasado, a la conquista, para lavarse las manos. Por así decirlo. Vamos a ir a un corte y seguiremos conversando sobre la conquista de buena fe. Estamos conversando con Federico Navarrete sobre la conquista, el proceso de colonización, las grandes heridas y el racismo. Y es muy interesante lo que nos cuentas, Federico. Pero hay algunas cosas que, por lo menos, a mí me gustaría preguntarte. Primera, dices que la lengua o la imposición de la lengua española fue un asunto más bien. Ya del México independiente. Eh, y sin embargo, ya desde la génesis de ese México independiente, eso ni siquiera era una discusión, estaba superado. De algún lado tenía que venir esa inercia, ¿no? Si no, a alguien se le habría ocurrido redactar leyes en, en otra lengua. Y pienso también que hay otras cosas que determinan a las sociedades que suelen ser menos visibles y que generan estructuras sociales más perdurables. Por ejemplo, además de un régimen lingüístico que ya había, donde la dominación política se pensaba en español, ¿no? aunque a veces para implementarse, como dicen los que hacen políticas públicas, tuviera que hacerse en otras lenguas, había también un régimen estético, un modelo de familia donde el hombre blanco ya ocupaba un lugar preponderante no era lo mismo ser hombre si eras blanco o si eras indígena y eh, por ejemplo la belleza indígena era algo ya exotizado eh, depositado nada más en las mujeres no en los hombres lo mismo con las mujeres negras mulatas etcétera etcétera es decir también además de un régimen lingüístico había ya un régimen estético no son esas ya configuraciones fundamentales de eso que nos dices que sucedió en el México independiente? De, definitivamente, ¿no? El, de hecho, o sea, recuerdo el, el dicho que le atribuyen a, a Vasconcelos eh, de que la conquista de México la hicieron los indios y la independencia los españoles. Y, y es históricamente bastante más exacto de lo que parecería, con, con todo y que es una generalización, ¿no? Lo de que los indios hicieron la conquista, bueno, pues ya lo discutimos. Y por otro lado, la, el finalmente el origen del nacionalismo mexicano moderno es el patriotismo criollo son una serie de ideas de lo que es méxico que constituyeron las élites criollas de la nueva españa que se sentían eh, lesionadas por la corona española porque la corona española los discriminaba a los criollos aunque eran el sector privilegiado de la sociedad no le daba acceso a los puestos más altos del gobierno y de, de la economía. Entonces estaban en una situación de subprivilegio. De sub tenían muchos privilegios, pero no los tenían. Pero todos. No eran españoles. Y pues, entonces ¿no? constituyeron todo este patriotismo justamente para diferenciarse de los españoles. Y dentro de ese patriotismo incorporaron muchos elementos indios, indígenas, pero sobre todo de los mexicas. Como ha señalado David Brading en su libro Los orígenes del nacionalismo mexicano, eh, pudieron, se apoderaron del pasado mexica porque los mexicas eran los derrotados. Si se hubieran querido apoderar del pasado tlaxcalteca, para empezar había unos señores tlaxcaltecas que no los hubieran dejado y para continuar eso hubiera implicado pues darle un lugar a los tlaxcaltecas. En cambio, la idea de que los indios fueron derrotados era una idea que les resultaba conveniente sobre todo a los criollos, porque entonces ellos podían ser, entre comillas, los herederos de esos derrotados sin que tuvieran que lidiar claro. con indios que reclamaran una parte del botín. ¿no? Entonces, esa visión que tenemos del México prehispánico, la arqueología mexicana surge entre los criollos ha sido siempre una visión del México indígena como pasado para servicio de los no indígenas, para servicio de los criollos y ahora para servicio de la élite mestiza y de la historia nacional mexicana. O sea, en general la arqueología y la historia mexicana nunca han estado al servicio de los pueblos indígenas, sino siempre han estado al servicio más bien de las élites que oprimen a los pueblos indígenas. ¿no? Por, por decirlo de una manera un poco radical, pero creo que es básicamente exacta. Y entonces estas, estas estructuras discriminatorias del periodo colonial, eran prevalentes entre los grupos dominantes blancos, que hablaban solo español, porque se preciaban de no hablar las lenguas de los, de los que consideraban inferiores, y que tenían una cultura occidental porque eso era lo que los diferenciaba. Y la idea de la, de la, por ejemplo, el término mejorar la raza, esa siniestra expresión mexicana que todos conocemos y hasta nos reímos, pero que en realidad es horripilante, que es la idea de buscar siempre como novias más güeritas y para tener los hijitos más blanquitos y todo eso, mejorar la raza es una expresión del siglo XVI. Es una expresión de la Nueva España. Porque lo que sucedía inevitablemente es que estas, estos criollos se mezclaban. Porque eran una minoría tan chiquita que era inevitable que se mezclaran con los negros, que se mezclaran con los indios, que se mezclaran con los chinos, que se mezclaran con todos los que llegaban. Pero lo que había era una serie de procedimientos para borrar eso. Los cuadros de castas son más bien cuadros de cómo los blancos, pese a mezclarse, logran volverse a ser blancos. Que es el proceso de mejorar la raza. Todos esos hábitos de nuestra élite. El monolingüismo empecinado, el, el racismo centrado en la idea de la blancura como un ideal de aspiración social y la idea de la belleza y de mejorar la raza, sí son de origen colonial en efecto. Pero lo que es interesante es cómo las élites nacionales los transforman en prácticas de construcción de la nación. O sea, cómo lo que había sido un proyecto colonizador europeo de una élite, con la independencia de México se convierte en un proyecto de construcción nacional que esa élite le impone al resto de la población. O sea, durante el periodo colonial, el gobierno español recibía, tenía intérpretes de más de 30 lenguas indígenas diferentes. Entonces, los indígenas podían presentar historias, demandas, pleitos, peticiones en más de 30 lenguas indígenas. Nueva diferentes. York. <laughs> en 1824, en la República Federal Mexicana cierra la ventanilla de lenguas indígenas y a partir de ahora, si tú te quieres comunicar con el Estado mexicano, tiene que ser en español. Así de sencillo. Entonces, pues todos los indígenas tienen. Obviamente, ya muchos de ellos sabían español, ¿no? Pero obviamente si ya no puedes utilizar tu propia lengua para defenderte, pues la situación no es la misma cuando tienes que hablar en una lengua extranjera. ¿no? Y así, entonces eh, lo mismo pasa, por ejemplo, la corona le, inter le interesaba proteger la, pro la propiedad comunal indígena porque los indígenas eran tributarios y entonces la corona necesitaba los tributos de los indios. Entonces mejor que tuvieran tierras, las trabajaran y pagaran tributos. En, a los liberales del siglo XIX les importa más bien quedarse con las tierras de los indios, hacer haciendas y explotar a los indios como siervos. Riva Palacio, el gran liberal Manuel Riva Palacio, el gran liberal de mediados del siglo XIX. No, no sé si es, no me acuerdo si es Manuel, pero Riva Palacio era el hacendado principal de Chalco y él, él redactó las leyes de repartición de tierras de la Iglesia y de las comunidades indígenas para quedarse con las tierras más prósperas y más fértiles del Valle de México y fundó una hacienda, despojó a decenas de comunidades indígenas y fundó una de las haciendas más ricas de. Y él era el gobernante que estaba haciendo las leyes justamente para favorecer sus propios intereses mercantiles y de terrateniente. Estoy aprendiendo mucho, me estoy haciendo muchas preguntas porque digo es, es cierto todo esto que comentas. Eh, sin embargo, me pregunto cómo convivía eso con la apertura, por ejemplo, al distinto, al color de piel distinto. Aquí tenemos a Ignacio Manuel Altamirano. Lo puso porque es uno de los pocos eh, intelectuales indígenas que, que reconoce esa historia patria, pero hubo otros también, como el propio Juárez. ¿Cómo hay esa apertura al indio que convive con esta ferocidad para erradicar, por ejemplo, la comunicación en lenguas indígenas? Pues la, la apertura es la propia de, de lo que llamamos mestizaje en México, ¿no? Es que es, finalmente, si, si el indio aprende a hablar español, si el indio va a la escuela y aprende a pensar como occidental, si el indio eh, se viste, deja de vestirse con su ropa tradicional y se pone un traje de calle moderno. Bienvenido, ya no es indio, es mestizo, ya cambió de raza. ¿no? Pero eso es hasta el siglo XX. Así, claro, esa es la idea que tenemos. De hecho, es la, yo trabajo esto con mis alumnos en la universidad y muchos de ellos, eso, ese proceso en que el abuelito, es, es, es su abuelito el que dejó de hablar lengua indígena en los años 60 o 70 del siglo XX. Sí, no, es el eh, caso de, de mis abuelos, que los castigaban si hablaban otra cosa que no fuera ¿Sí? castilla. Entonces, oh. entonces, es una, ¿cómo decirlo? Es un sistema que es tolerante en el sentido. No es un sistema segregador como el de Estados Unidos, en que los negros son negros y se van a quedar negros para siempre y lo que hace son muchas barreras para que no puedan convertirse en algo diferente. Este es más bien un sistema que es igual de racista porque discrimina a los más morenos, a los que no son occidentales, a los que son más indígenas, más negros, pero que ofrece un camino de mejorar la raza, que es lo que llamamos mestizaje, que es blanquearte. O sea, si tú te blanqueas culturalmente. Si tú te blanqueas eh, lingüísticamente, si tú te blanqueas en tu forma de vestir, de comportarte, de hablar, en tus valores, entonces bienvenido a la élite. Y lo que sucede en México es que en efecto, a partir de mediados del siglo XIX, suben al poder una nueva generación de intelectuales y de políticos, que muchos de ellos sí son de origen indígena, pero el punto no, o sea, Benito Juárez sí nació en Guelatao, pero el punto es que se salió de Guelatao, se fue a Oaxaca. Y como, llegó a presidente porque hablaba español, porque había estudiado derecho y porque era liberal, no porque fuera un político tradicional de la comunidad de, de que hablaba zapoteco. ¿no? Y luego por otro lado, este, se casó con una mujer criolla. Y lo mismo Porfirio Díaz, no Porfirio Díaz era medio mulato, medio indio, pero se consiguió una mujer blanca y los descendientes de Porfirio Díaz hoy son güeros de ojos azules, ¿no? O sea, una cosa que sí sucede en México es que esas élites más morenas que van ascendiendo Todas mejoran la raza. Se, o sea, el privilegio de la blancura se mantiene en nuestro país hasta el siglo XXI. Pero no es un mantenimiento. Yo creo que es peor, Federico, por lo que nos dices. Aquí se hace la teoría del mestizaje para incorporar al indígena desindigenizado, por decirlo así. Como nos estás uh -huh. diciendo, ya una práctica en el siglo XIX, en el siglo XX, se formaliza y se teoriza sobre ello. Pero a partir de los años 80, también se blanquea el espacio público. Es decir, como que incluso se pierde la posibilidad de blanquearte por esos caminos. En ese sentido, el neoliberalismo es, junta quizás las violencias de esos dos o tres siglos que nos acabas de relatar. Claro, por eso, por eso, por ejemplo, el, el racismo en México no era tan visible en los años 60 y 70 del siglo XX, que yo recuerdo mi infancia, o sea, ya en el preclásico temprano así, <laughs> y lo tempore, no era tan visible. Porque, para empezar, había televisión pública y la televisión pública era más inclusiva. Porque había, tú veías que eres el mexicano y te mostraban los murales de Rivera, los murales de Orozco, que eres gente mestiza. Pero en los últimos 30 años, esas representaciones públicas han perdido mucho de su lustre. El gobierno mexicano ya no tiene una representación positiva de su propio pueblo. Y lo que tenemos son a las televisoras privadas, a la industria de la publicidad, que es absolutamente racista, en la que solo puedes entrar si pareces sueco, ¿no? Entonces, sí, claramente yo creo que en los últimos 30 años, la combinación de neoliberalismo y de la cancelación de las posibilidades de ascenso social para muchas personas, la privatización de los medios y que finalmente los medios están en manos de una élite tan cerrada y tan ignorante como los criollos de principios del siglo XIX, ¿no? que consideran que son mejores a la gente porque son más blanquitos y punto, y que ejercen eso pues porque hay una estructura monopólica de propiedad y una falta de democracia que les permite ejercer su racismo impunemente. Sí, o sea, ¿cómo decirlo? El racismo en México sí tiene 500 años, pero también es de antier, también es de todos los días. O sea, es, es, eso es lo que es. Los regímenes coloniales no es que haya pasado una cosa horrible en un solo momento, sino es que hay relaciones sociales que mantienen las relaciones de desigualdad, de racismo, de discriminación, siglo tras siglo, generación tras generación, día tras día. Federico, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Fue un gusto. Usted siga con nosotros en la mala fe, usted y yo nos vemos hasta el próximo lunes. De acuerdo con un informe reciente sobre la opinión de las y los mexicanos en cuanto al desempeño de gobiernos anteriores, un 90% de las personas consultadas calificó a la administración de Felipe Calderón como la mejor de la historia reciente del país. El ejercicio arrojó varios datos cuya conclusión es que el expresidente debería ser el líder moral de la oposición partidista que busca hacer contrapesos a la cuarta transformación. Millones de mexicanas y mexicanos consideran que la violencia y la inseguridad desatadas por la guerra contra el narco que emprendió Calderón son un simple daño colateral que había que aceptar con tal de acabar con los cárteles de la droga. También estimaron pertinente que la estrategia de seguridad fuese comandada por un personaje ligado al crimen organizado como Genaro García Luna, pues su experiencia en ese ámbito le permitió conocer desde dentro las operaciones de los grupos delincuenciales. Además, el pueblo mexicano ve como males menores a la criminalización de las personas jóvenes o la corrupción asociada a la privatización de cárteles, contratos con empresas transnacionales o la construcción de infraestructura. Hasta se cree conveniente edificar más estelas de luz en el resto del territorio nacional. ¿Usted qué opina de esta información? Claro es totalmente irreal, pero seguro que forma parte de las fantasías del nostálgico Felipe Calderón, ese exmandatario que ya de manera menos velada aspira a volver al poder y que hoy dice tener la estatura moral para dirigir al país por segunda ocasión, aunque ahora por medio de otros personajes, Margarita Zavala, su esposa, por ejemplo. Eso es lo que se percibió en la entrevista que hace unas semanas le hizo de forma muy comodina a Adela Micha y en la que dijo lo siguiente. La violencia de Aguililla... Eso que no pudo entrar ni el gobernador, que tuvo que entrar por helicóptero. Esta falsa de Estado mexicano que deja a las familias indefensas, que las extorsionan, que les secuestran a los hijos, que se llevan a sus niñas, que les quitan lo que ganan en la huerta de limón o de aguacate. Eso es responsabilidad de este gobierno. Y sí, yo volvería a usar toda la fuerza pública para defender a los ciudadanos en Aguililla y en cualquier parte del país, porque ahora claro, no hay quien los defienda. ¿A poco no son de temer los delirios de un auténtico tirano? Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.